todas y a todos los colegas. Gracias por participar de esta actividad del Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Colegio de Abogados, conjuntamente con la colaboración de Fundación La Usina. Esta segunda charla, recordarán ustedes que la primera fue la semana pasada con el doctor Aníbal Cuadrado y se complementa en esta oportunidad con el doctor Pablo Barceló, que tenemos la suerte de contarlo con nosotros para la exposición del día de la fecha en el tema honorarios en actividad de comisión médica, tema que cobra enorme actualidad y vigencia a partir de que todos sabemos desde el 3 de mayo del año pasado Santa Fe lamentablemente adhirió a el trámite administrativo obligatorio de las comisiones médicas, y esto marca un antes y un después en la labor profesional y un antes y un después también con relación a los honorarios profesionales. El doctor Pablo Barceló efectivamente no necesita mayor presentación, simplemente recordar para algunos colegas jóvenes que están acá, que es, y esto corre a cargo mío, el profesional abogado que más conoce de honorarios. Ahora viene el obituario, ahora me revelan. En la provincia de Santa Fe, él no quiere que yo le diga esto, pero bueno, que se joda por haber aceptado. Y bueno, desde, ocupa un lugar muy relevante en esta temática desde la Caja Forense, que es nuestra institución, que nos va a dar cobertura y compañía mientras estemos activos y pasivos también. Así que bueno, un rol muy importante y una palabra autorizada. La mecánica de esta charla es una exposición de Pablo, que en general va a ser breve, para dar luego lugar a la interacción, preguntas y respuestas de parte del auditorio, con la moderación de parte del doctor Martín Domenech, que está a la izquierda de Pablo, en lo que respecta a la coordinación de las preguntas y respuestas. Así que bueno, agradeciendo la presencia de ustedes, agradeciendo nuevamente la presencia del doctor Barceló, el dueño de la pelota, le damos el pase. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos también por asistir. En realidad queremos agradecer al Colegio de Abogados también por contarnos con este espacio para poder realizar este tipo de actividades. Como bien decía Ricardo, esta es la segunda actividad de un ciclo. Desde la Fundación La Usina Social también hay muchas actividades que se han realizado en esta índole. Después les vamos a pasar la grabación también de la presente charla, que está siendo transmitida y grabada. Y en el canal también se encuentran todas las otras actividades y cursos que se fueron haciendo desde la Fundación a los que pueden acceder. Ahí también van a encontrar un link de inscripción por si quieren material tanto de esta o la charla anterior, de las exposiciones de los disertantes. Así que bueno, sin otro preámbulo, un poco Ricardo explicó la modalidad, al final vamos a hacer unas preguntas, les pedimos que se guarden las preguntas para después, así no dilatamos la secuencia de la charla, que después vamos a estar pasando el micrófono para poder saltar con dichas dudas. Así que ahora sí le pasamos la palabra a al doctor Pablo Barceló, que nos va a explicar un poco la cuestión compleja, ¿sí?, respecto a honorarios profesionales y los nuevos trámites ante las comisiones. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A ver, la idea justamente era, por lo menos para mí, hacer una exposición y contarles un poco cómo es la dinámica arancelaria respecto a estas cuestiones que se presentan ante las comisiones médicas. Nosotros este difícil escenario lo vimos a partir de mayo del año pasado, cuando se reglamentó en la provincia de Santa Fe la ley y comenzamos a tener un sinnúmero de preocupaciones o de preguntas por parte de los afiliados en torno a la negociación que mantenían una vez que habían cerrado sus acuerdos con las compañías de seguro. Yo, por lo que estimo, acá el público va a ser bastante variado, va a haber gente por parte de la compañía y va a haber gente por parte de
que representan a los trabajadores, pero o sea, mi objetivo, hoy lo pensaba, es ser lo más intelectualmente honesto con ustedes en lo que pienso. O sea, acá el fenómeno arancelario ha sido realmente complejo porque coloca al abogado en una línea muy delgada de conflicto con el cliente cuando llega el momento del honorario, porque ocurre que se presenta la situación o la posibilidad en donde puede mediar una ruptura entre el interés del cliente y el interés del abogado. Cuando llega el momento, yo ya les cuento el final de la película, no el trámite intermedio, de la homologación o del acuerdo, en donde al abogado prácticamente se le impone un porcentaje que la compañía decide pagar. Y ahí es donde entra en crisis un poco el trabajo nuestro, porque todos los que están acá seguro sentados han realizado ese trámite tan engorroso de la elevación de los archivos, con el peso, con la junta médica, con las presentaciones, con los delays, con la fecha que nunca se otorga, con la caída de los sistemas. Bueno, cuando hemos superado todas esas etapas, que llegamos al momento de concertar un número a donde el cliente acuerda, empezamos una segunda disputa luego de haber trabajado, y esa disputa es precisamente respecto de nuestro honorario. Y aquí se presentaron una serie de situaciones. El colegio el año pasado nos pidió un dictamen, que yo lo tengo, incluso lo puedo compartir en el caso de que alguno de ustedes no lo tuviera, que atañe un poco al desarrollo de cuál es la interpretación que ha de dársele al trabajo profesional que nosotros realizamos ante las comisiones médicas. Desde el punto de vista estrictamente aburrido de la facultad, cuando hablábamos de la naturaleza jurídica, esto propiamente es un trabajo administrativo, porque agota o en definitiva suple un trámite muy similar al que nosotros haríamos en el ámbito judicial. O sea, esto no difiere en esencia del trámite procesal que podríamos llegar a realizar en el ámbito de la justicia laboral, que muchas veces se cierra con un acuerdo homologado. La gran dificultad, la mayor dificultad, se presenta cuando nuestro cliente cobra, nosotros no cobramos, y a partir de ahí tenemos una imposición, o el 10%, o el 15%, o nada. Hay muchos profesionales que el año pasado decidieron hacer una suerte de globo de ensayo y probar suerte en la justicia de distrito, intentando por lo menos obtener una regulación de honorarios. Yo lo que quería en esta charla era por lo menos contarles un poco cuál es la dinámica, cuál es la pauta, o tirarles algunos tips que se pueden llegar a seguir para que este derrotero que ustedes van a transitar sea lo más eficiente posible. ¿Por qué hablo de derrotero? Porque cuando esto se presentó al comienzo o a mediados del año pasado, por agosto, septiembre, los juzgados tenían una paleta de colores de muchísimas gamas para interpretar cuál era el trámite que se iba a seguir. Había dudas incluso en torno a la competencia de los juzgados, porque naturalmente, si bien la cuestión es laboral, la ley de aranceles habla de una competencia civil. Había dudas en torno a la naturaleza jurídica, si era un trabajo extrajudicial, que era lo que las compañías de seguro proponían, en torno a justipreciar nuestra función en el 10%, o si el trabajo era puramente administrativo. Si nos adentramos exclusivamente a la ley de aranceles clasifica sus tareas en tres. La labor judicial, que es básicamente lo que desarrolla todo el cuerpo de la norma. El trabajo extrajudicial, que está planteado en el artículo 22 de la ley y que refiere, en el inciso F, arreglos o cobranzas extrajudiciales. Y el artículo 23, que refiere exclusivamente a las cuestiones administrativas. Sin ningún lugar a dudas, esto es puramente una gestión administrativa que exige una retribución del 100% de la escala. O sea, yo en esto estoy absolutamente convencido de que
no hay chance de que al monto que se acuerde o que se convenga en sede de la superintendencia se le debe aplicar el 100% de la escala. Y esto, insisto, no es una cuestión de ser solidario con el colega abogado o de ser demagogo en la interpretación. Es que el artículo 23 expresamente establece que las gestiones administrativas se regulan conforme el artículo 6 de la escala, es decir, al 100%. Dicho esto, ya tenemos resuelta la primera incógnita, que es saber el cuánto es lo que nos corresponde. Ahora bien, ¿cómo hacemos para poder materializar ese cuánto? El artículo 24 de la ley establece un procedimiento que es muy particular y, si cabe la explicación, es una suerte de proceso instruccional o monitorio, que el proceso instruccional o monitorio es una suerte de proceso de conocimiento abreviado. Es un viejísimo proceso que está muy instaurado en Brasil, en Italia, que se particulariza por la modificación de las etapas, en donde, frente a una inicial petición, a diferencia de lo que ocurre en todos los procesos de conocimiento, de media bilateralidad, de inicio, frente a un planteo formal, el tribunal resuelve, y una vez que resolvió, da el derecho al deudor a que se defienda. Es decir, se modifican las etapas del contradictorio. Entonces, frente a un pedido de regulación de honorarios que se formula, el juez dicta un auto, que en este caso será un auto regulatorio, y ese auto regulatorio es notificado. Ese es puntualmente el proceso instruccional, como se tiene entendido, a donde el juez despacha, inaudita parte, una suerte de mandato de pago. ¿Cuáles son las principales diferencias que se trazan entre el proceso extrajudicial y el proceso instruccional que establece el artículo 23? Nosotros, en un proceso extrajudicial cualquiera, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos cobrarle honorarios a algún cliente por alguna gestión que hicimos y que dejó de pagarnos, que se resolvió en el ámbito extrajudicial, deberíamos hacer un juicio ordinario, un juicio sumario, donde luego transcurrida toda la prueba, recién en la sentencia el juez dicta un auto regulatorio, una sentencia que justiprecia nuestro trabajo profesional. Técnicamente, el trabajo extrajudicial no es otra cosa que una demanda de fijación de precios de nuestros servicios. ¿Por qué en sede administrativa eso no ocurre? Sencillamente porque hay un expediente administrativo. O sea, el título por el cual nosotros pretendemos una regulación es el expediente que labramos ante la comisión médica o ante la superintendencia. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando tengamos la oportunidad de solicitar la regulación de honorarios, hagamos o un aseguramiento de pruebas requiriéndole a la super el envío de las actuaciones, porque eso le va a dar al tribunal un pie o un argumento suficiente para ponderar el trabajo profesional, va a tener un respaldo en cuanto al acuerdo. Hoy en día, con la digitalización, probablemente hasta sea mucho más sencillo de hacer. En los viejos asuntos que uno llevaba, que eran en papel, bueno, era realmente algo complejo porque había que librar un oficio pidiendo copia de las actuaciones, a veces esas copias no estaban. Yo, como un consejo importante, sí sugiero que ustedes inicien esto con una prueba anticipada, a donde pidan a la superintendencia la copia completa de todas las actuaciones, porque si ustedes repasan la lectura del artículo 24, el artículo 24 dice: el juez, con las actuaciones a la vista, regulará los honorarios. Entonces, si el juez no tiene las regulaciones a la vista, difícilmente puedan ustedes tener una regulación que se acerque a lo esperado. Entonces, desde esta óptica, ustedes primero ayudan al tribunal a darle el material para que ustedes puedan tener una regulación. Y, en segundo lugar, que no es para nada menor, yo jamás dejo en manos del tribunal mi regulación. O sea, la regulación es mía, no es del tribunal, no es del secretario, no es del proveyente.
Entonces, ustedes en esos casos, lo que les sugiero es que hagan un breve apéndice de donde expliquen qué fue el trabajo que ustedes realizaron y cuánto es la regulación que corresponde. Porque si no, ustedes dejan al libre albedrío, a la libre interpretación del tribunal, cuánto es lo que efectivamente corresponde. Entonces, si ustedes creen que tuviera un asunto de 1.000.000 de pesos, que la escala fija el 18%, calculen el 18% sobre el 1.000.000 de pesos, y expliquen sobre todo que hay, está establecido en el artículo 4 y 5 de la ley, aquellos aspectos inherentes a la calidad, trabajo, éxito y extensión, porque hay asuntos que probablemente sean poco discutibles, me imagino, no sé, una fractura, pero hay enfermedades profesionales, puede haber cuestiones de interpretación sumamente complejas que exigieron la interconsulta con otros profesionales médicos, el acompañamiento de dictámenes, la presentación de informes que hacen que el resultado obtenido signifique de una envergadura, de una magnitud que permite incluso superar los mínimos. El artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación, que cuando habla de la locación de servicio, habla de que el juez puede apartarse de los mínimos legales y puede apartarse hacia abajo, pero también puede apartarse para arriba. Entonces, yo, como primer consejo, jamás dejaría en manos del tribunal que me regule lo que el tribunal entienda que corresponde. ¿Por qué? Pues estoy regalando mi plata. Entonces, creo que es un buen consejo el hecho de que ustedes puedan hacer una buena estimación a través de una demanda. Y esa estimación que esté respaldada con las actuaciones ante la comisión médica. Probablemente ustedes puedan hacer la demanda, proponer la prueba anticipada y a partir de ahí el tribunal regulará. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después? Pueden pasar básicamente dos cosas: que el tribunal se haga cargo de la regulación que ustedes propusieron y les regule esos honorarios, o puede ocurrir que el tribunal no les regule lo que ustedes esperan. En el caso de que el tribunal no regulara lo que ustedes esperan, el recurso adecuado es el de revocatoria y apelación en subsidio. Sepan ustedes que están frente a un tribunal unipersonal, o sea que lo que corresponde siempre es articular revocatoria o recurso de reposición con apelación en subsidio y eventualmente la vista a la caja forense para que se expida respecto de la licitud o la viabilidad de la regulación. Puede ocurrir también en caso que el tribunal regule adecuadamente. En ese caso, ahí sí ya se abre el proceso instruccional propiamente dicho, porque ustedes tienen la obligación de notificar a la parte contraria respecto de la regulación que se le practicó. Los plazos hay que ser cuidadosos, porque la ley, a diferencia de cualquier otro tipo de trámite, prevé un plazo de 10 días para que el deudor comparezca, 3 días para que articule el recurso de revocatoria, más uno de gracia. O sea que a partir del momento en que ustedes notifican, lo hacen con este margen temporal o esta ventana temporal para que el demandado pueda comparecer a estar a juicio y articular los recursos correspondientes. Consejo también, para evitar discusiones, es que si ustedes van a usar los 10 días para comparecer, recién ahí articulen inmediatamente, luego de los 3 días, los recursos. O, si también pueden ser, evitarse un dolor de cabeza, es directamente comparecer y en el mismo acto articular los recursos, porque si ustedes comparecen y después dejan transcurrir el plazo, pueden exponerse a un principio de preclusión y les pueden llegar a plantear la extemporaneidad del recurso. Sinceramente, yo no tomaría ese riesgo. Yo, a partir del momento en que comparezco, dentro de ese mismo plazo articulo los recursos que corresponden. A partir de ahí, el demandado podría adoptar una postura de recurrir, pero al recurrir también, como se abre un trámite incidental, tiene el demandado el derecho de ofrecer prueba, con lo cual se abre, como les explicaba yo hace un ratito, un trámite monitorio propiamente dicho, donde el juez, una vez agotada toda esta instancia de recurso y de prueba,
pueda confirmar el auto regulatorio o pueda revocarlo. Por eso insisto, creo que es vital a los fines de fortalecer la posición de ustedes, es que puedan tener las actuaciones tramitadas ante la comisión médica a la vista, de modo tal que el juez pueda tener elementos para ponderar a los fines de la regulación. Otro tema importante, por lo menos para asegurar la cobranza, que no es menor, es la posibilidad de la traba de medidas cautelares sin fianza. El auto regulatorio, a partir del momento en que es dictado, tiene la suerte o las veces de una sentencia. Si ustedes recuerdan, el artículo 279 del Código Procesal establece la posibilidad de que todo aquel que tenga una sentencia o un auto regulatorio puede trabar medidas cautelares sin necesidad de prestar fianza. Esto realmente, como método de presión o de compulsión en contra del deudor, creo que puede ser muy valioso, porque si yo obtengo un auto regulatorio, el deudor todavía no se enteró y automáticamente lo embargo, creo que a los fines de lograr conmover la resistencia puede ser un partido bastante interesante de ganar antes de empezar. Entonces, sepan ustedes que el 279 les permite trabar medidas cautelares sin necesidad de prestar fianza, cosa que si ustedes estuvieran en el marco de un proceso extrajudicial, si ustedes quisieran embargar o trabar alguna medida sobre alguna cuenta del deudor, sería inexorable que ustedes plantearan fianza o que el juez le pidiera o le requiriera fianza. Hay una cuestión un poco más discutible en torno, que estoy seguro que si alguno inició acciones les ha ocurrido, respecto de los sellados, que muchas veces les piden sellados por algo que todavía ni siquiera sabemos cuánto nos van a regular. Esto realmente es un dolor de cabeza, porque si nos remontamos todavía a la comisión médica, fuimos 1, 2, 3, 5 veces, hicimos los trámites, el cliente cobró, no arreglamos, fuimos a juicio, no tenemos la regulación, y antes de empezar a charlar nos dicen previamente reponga el sellado faltante. ¿Sellado faltante de qué? Si todavía no me regularon, no sé ni cuánto me van a regular. En este caso hay dos fallos que pueden resultarles de utilidad, si bien no aplican literalmente, pueden ser útiles, que eximen el pago de la tasa de justicia, que es Maenza María Laura, está publicado en internet, es muy fácil de encontrar, es del año 2012 y que hace referencia al artículo 260 del Código Procesal. Y en el caso de que si le pusieran reponga el sellado faltante, yo lo que haría es reponer el mínimo de ley y pedir que se apruebe la demanda. Yo lo que trato de hacer últimamente es acompañar boleta, acompañar sellados, de modo tal que no dejarle ningún resquicio al secretario para hacerle recordar que me falta algo. Entonces, de última, acompañe el sellado mínimo de ley y para adelante con la estimación que ustedes pudieron llegar a realizar. Hablamos hace un ratito de la competencia. Sí me quiero detener en un tema que no es menor tampoco, que es el ámbito de aplicación temporal de la ley. Recién Ricardo lo mencionaba. Y hay que ser sí muy cuidadosos, es que la comisión médica existía antes de la adhesión, no me sale la palabra, perdón, la adhesión por parte de la provincia en cuanto a la ley. Y hay muchos trámites que se terminaron y se agotaron con anterioridad a la entrada en vigencia en la provincia de la ley. Y hay algunos colegas que intentaron perseguir el cobro en contra de la aseguradora, no obstante que la tramitación había sido hecha con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Esto es un tema de aplicación de la ley en el tiempo, que para el abogado es un enorme dolor de cabeza, porque el artículo 7 del Código Civil habla de la aplicación de las consecuencias jurídicas a los actos realizados con anterioridad, con lo cual la nueva ley no se aplica a todos aquellos procesos realizados en comisión médica hasta antes de su entrada en vigencia. Ha habido algunos colegas que iniciaron
acciones legales anteriores a la entrada en vigencia persiguiendo el cobro de honorarios en contra de la aseguradora con posterioridad. ¿Qué quiero decir con esto? Iniciaron, terminaron el trabajo antes, pero accionaron después al mes de mayo. En ese caso, hay precedentes jurisprudenciales que se ha rechazado el apremio en contra del abogado. Entonces, en ese sentido, sean cuidadosos de que todo esto que estamos hablando es con posterioridad al mes de mayo del año 2021. Todo aquello que es con anterioridad al mes de mayo del 2021, el único obligado al pago es quien le tocó el timbre a ustedes, es decir, su cliente, el trabajador. En este sentido, hay un sinnúmero de fallos que yo incluso se los puedo aportar después si fueran de interés, que dicen que las aseguradoras de riesgo de trabajo no son responsables respecto del pago de los honorarios y que el único obligado al pago es el cliente por imperio de la locación de servicios profesionales. Entonces, esta charla que hoy estamos teniendo refiere a mayo en adelante. O sea, lo que sea de mayo para atrás, no los invito a que lo den por perdido, pero más o menos. O sea, vean la manera de cómo lo cobran, porque no es sobre esto lo que estamos conversando. Más o menos. Yo he tratado de cortar todas las curvas que pude para más o menos respetar los tiempos y dejar abierto un espacio de preguntas y si algún punto me hubiera quedado flojo de explicación. Estas son las charlas de pregunta con carátula. Bueno, muchas gracias. Opa, está alto esto. Gracias, Pablo, por la participación. Ahora vamos a dar inicio al segundo segmento, que es la parte de preguntas. Me imagino que habrá algunas, si no, algunas nos han ido mandando en transcurso de la semana. Todo lo relacionado al material, después se lo vamos a hacer llegar, como anunciamos en la primera parte de la charla. Bueno, si alguien quiere empezar con las preguntas, levante la mano y le vamos a lanzar el micrófono. Sí, mejor. Sí, puede ser, pero tendríamos que hacer alguna referencia para que salga. Ah, perfecto, sí. Yo quiero preguntar, inicié una demanda por la regulación y el primer decreto fue que haga la mediación. Bien. Tengo entendido que tiene que ver con la bilateralidad del proceso, porque yo lo hice contra la compañía aseguradora y me parece que está mal hecho. Así. ¿Qué estaría mal hecho, perdón? A ver, particularmente creo que no corresponde la mediación prejudicial obligatoria. Una de las razones, tenés miles, pero una de las razones es que tu crédito es alimentario. En materia de alimentos, la mediación no te lo exige. El segundo tema es que la naturaleza jurídica, como yo arranqué explicando, es monitoria o cuasi ejecutiva. Es un híbrido entre el proceso de conocimiento abreviado y un trámite ejecutivo, con lo cual los procesos ejecutivos también están exentos de la mediación. Y en definitiva, lo que vos acá estás persiguiendo es una determinación de un crédito que al momento en que vos iniciás la demanda es totalmente incierto. Vos no estás cobrando una suma determinada. Con lo cual los invito que también hagan algún globo de ensayo y articulen revocatoria fundando en estas pautas. Yo creo que no puedo someterme a una mediación de una mediación, porque en definitiva yo tuve todo un proceso de mediación negociando en comisión médica para que me digan que no, para volver a ir a una mediación para que me vuelvan a decir que no, para seguir gastando plata en mediadores para que me vuelvan a decir que no, para después intentar un proceso de ejecución. Entonces, personalmente creo que no, que es totalmente inadecuado que te pidan la mediación prejudicial obligatoria. ¿Otra pregunta? Sí. Eventualmente, cuando llevamos la Comisión Médica a un trabajador del Estado, nos vemos obligados después a regular y a realizar el apremio contra el mismo Estado, porque el Estado se autoasegura a través de la Dirección Provincial. Sí. Te pregunto, ¿vos actuás por el Estado o no, actuás por el trabajador estatal? Bien. Pero luego, para articular el cobro de honorarios, hay
hay que litigar contra el Estado. Exactamente, pero eso no te exime de seguir el mismo patrón del que estamos hablando. O sea, no, no tenés que ir a la contencioso administrativa ni mucho menos. No, no, el problema es que, bueno, que tiene su particularidad litigar contra el Estado. Sea por la municipalidad o por a dos años. Sí. A la facultad del Estado de soportar la deuda para pagarla dentro de dos años o tres. Mira, yo hace mucho tiempo atrás representé a un abogado que litigaba contra el Estado y a partir del momento de la intimación vos tenés la facultad de traba de medida cautelar. O sea, una vez que está vencido el plazo, digamos, no es sine die la posibilidad de que vos no cobres y estés al presupuesto. Vencida la fecha de pago e intimado, automáticamente nace tu derecho de embargo. O sea, vos lo que no podés hacer es embargar antes. Pero la posibilidad de embargo, una vez establecida la partida, la tenés habilitada. Sí, naturalmente es mucho más complejo que si tuvieras una RT. Todavía no tenemos, no hemos logrado un fallo de cámara. Sí es bastante salpicado, por decir así, los criterios, pero por lo menos desde la caja estamos bregando porque se aplica el 100% del escala. Insisto, no por demagogia ni por defensa vacía de intereses, sino porque estamos convencidos que esto es una respuesta muy tardía a un trabajo profesional hecho en el tiempo. O sea, acá lo que a veces se pretende hacer rápido, el que paga termina pagando los platos rotos, siempre es el profesional. Fallos no tengo ninguno. A ver, lo que vos planteas está muy bien. Yo lo que me he referido hasta ahora es en el supuesto en que uno llega a una homologación. Sí, sí. Sí, o sea, todo lo que he venido hablando hasta ahora es en el supuesto que al abogado lo dejan. Está muy bien lo que vos planteas, porque es muy similar, si se ponen a analizarlo, que tampoco nadie lo hace, en materia de mediación. La mediación es un proceso que se hace ante un órgano del Estado que nos obligan a transitar, probablemente con reducción de etapas, con reducción de procedimientos, pero no deja de ser una gestión administrativa. En el caso que vos planteas laboral, naturalmente ha sido una duplicidad de tareas, porque trabajaste intensamente, no llegaste a un acuerdo y después fuiste a la justicia laboral. En ese caso no me cabe tampoco ninguna duda que tienen derecho a una doble regulación. De hecho, el artículo 23 así lo establece. Hay muchísima jurisprudencia de corte que avala esa postura. Sinceramente, no he visto profesionales que lo hagan. Sí se ven un poco más en Santa Fe. O sea, los santafesinos son un poco más administrativistas y tienen el oficio de litigar contra el Estado y cuando la cosa se complica ir a la justicia civil. O a la justicia laboral en este caso. Pero no me parece para nada descabellado la posibilidad de que frente al fracaso de la comisión médica ustedes puedan pedir el trámite administrativo más el plus del trámite judicial. Estoy pensando, sí, de la misma lógica, si vos haces un trámite en la comisión médica y tenés éxito, por ejemplo, ante un rechazo de la enfermedad, y lográs que en comisión médica se considere la enfermedad nacional, pero luego no arreglás en el monto, en la evaluación, lo mismo. También tenés el trámite administrativo que tuviste éxito y todo, que tenés que ser regulado. Lo mismo.
Pero bueno, en ese caso no me cabe duda, ¿eh? Es más, si ustedes buscan antes cuando la competencia, lo contencioso administrativo estaba radicada en la Corte, hay muchos precedentes viejos, pero que aplican muy bien a hoy. Entonces, si quieren después le hago llegar jurisprudencia sobre ese punto que respalda la pregunta que vos me haces, ¿sí? Pero no habría ningún inconveniente en, no es en duplicar, porque en definitiva el costo que uno debe. De alegato, de presentación de prueba, de la... A ver, sí. No, en eso no me cabe duda que es el juzgado civil. Por eso yo lo que insistía mucho es que ustedes puedan preconstituir la prueba, porque el juez no tiene ningún elemento a la vista y no se va a apoyar exclusivamente en la estimación que ustedes puedan llegar a realizar. Sí. Claro, pero a ver, yo lo sí. A ver, yo lo que quisiera es no darle margen de error ni de discusión. Distinto es si yo presento un oficio y me traen un legajo de fotocopia, me lo hizo la super. ¿Cómo lo instrumentas? Por oficio. ¿Un aseguramiento que tiene la urgencia? No, yo conjuntamente con el mismo apremio del artículo 23, al ofrecer prueba pido que como prueba anticipada se oficie a los fines de acreditar mis dichos a la super. A los fines de que me acompañe el oficio digital. Las actuaciones. También. Sí. 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 Mirá, ayer casualmente repasando alguna jurisprudencia de esta que yo les cuento, veía, y se las voy a compartir, que dice que si bien el juez no está obligado a regular exactamente lo mismo por la gestión administrativa, sí debe acompañarla. O sea, probablemente no tengan una duplicación de regulaciones, pero pueden estar en una vez y media, en 1.7, o sea que lleguen al 70% por la gestión administrativa, justamente por el fracaso o por el no éxito. Pero eso no significa que uno no deba percibir honorarios por esa cuestión. Si separo lo que es la competencia para regular por la gestión administrativa de la competencia para regular el honorario no acordado. Yo creo que en el expediente judicial laboral sí debería yo tener o tendría el derecho de pedirle al juez laboral que me regule por el expediente administrativo. Distinto es el caso si yo quiero, frente a una situación autónoma de querer cobrarle a la ART y tener un autorregulatorio, ahí sí, armar este procedimiento del que estamos hablando. Pero, digamos, uno es enganche del siguiente, el otro es una cuestión autónoma porque... Insisto, yo empecé desarrollando la charla frente al caso en que cobró el cliente y no cobramos nosotros. El caso que vos planteás es una continuidad en el tiempo donde fracasó la gestión ante la comisión médica y seguimos adelante con el juicio. En ese caso creo que el juez laboral tendría competencia para regular por ambas. Porque en definitiva, si ustedes se ponen a pensar, si bien es previo, pero lo toma igualmente.
cuando analiza los códigos procesales, las cuestiones de competencia, siempre habla de que los incidentes, los apremios, las ejecuciones son materia exclusiva del tribunal a donde tramitó la causa principal. Claro, exactamente. Sí, perdón. Una pregunta relacionada con lo que estábamos hablando y con el límite de imposición de costa del Código Civil. ¿Cómo juega eso en lo que es la regulación administrativa más la regulación judicial? ¿Puedo reclamar todo a la aseguradora? Yo lo veo re bien. Te voy a explicar por qué. A ver, si hay alguien acá de la aseguradora, créanme que no tengo absolutamente nada contra ellos, pero le voy a dar la explicación técnica. El 730 en realidad era, el 730 es en la actualidad el viejo 505. El viejo 505 en realidad fue una reforma de Cavallo, de Menem, del año 91, que introdujo la ley 24.432, que fue una ley que interpretaba o que pretendía la desregulación de las labores profesionales, y fue una ley ómnibus que en 13 artículos modificaba todo el ecosistema jurídico, porque modificó la ley de quiebra, la ley de contrato de trabajo, el código civil, el código contencioso administrativo, los códigos procesales. Bueno, en 13 artículos desreguló el sistema arancelario. El 505 y el actual 730 habla de que ese límite se aplica por etapa, con lo cual la etapa administrativa es una etapa, la primera instancia es otra etapa, la segunda instancia es otra etapa y la corte será otra etapa. Lo único que tampoco aplican son los incidentes, con lo cual si a vos te incidentaron 20 veces y ganaste el juicio, tendrás 20 regulaciones de incidente y además el juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ser la etapa judicial una etapa y la etapa de la comisión administrativa o de la gestión extrajudicial otra, es totalmente inaplicable el 730 a tu regulación. ¿Cómo sería la litigiosidad? Porque en definitiva... No, el volumen, digo, por cada dictamen de comisión médica, un juicio auditorio para solicitar la regulación. Lo que ocurre es que creo que nosotros, a ver, esto sí es una autocrítica, nosotros como abogados siempre dejamos para el final lo nuestro. O sea, creo que es momento de que nosotros defendamos realmente las incumbencias, la competencia, el precio de nuestro trabajo. Para lo nuestro nunca tenemos tiempo. Creo que alguna vez hay que tomarse el esfuerzo de un viernes antes de irnos a las 5, quedarnos un ratito más y armar una premio, porque es lo que a nosotros nos interesa. Sí, si me permitís, Pablo, sí. También creo que va en la línea que vos estás hablando, pero una reflexión. Nosotros, cuando judicializamos estas cuestiones, llegamos a buen puerto en sede judicial, siempre estábamos acostumbrados a decir, bueno, los honorarios, las propuestas de la ART, ya un FORI, digamos, es el 20% del capital. Muy bien. Más el 13%, más el IVA, en el caso de FORI. A partir de ahora, en esta casuística que estamos charlando y que también está explicando Pablo, quizás esto es una reflexión, un pensamiento en voz alta. Nosotros, cuando conciliemos un juicio que viene de comisión médica, fracasado, en instancia administrativa fracasada, metemos la demanda judicial, ahí cobra el trabajador y ahí cobramos nosotros, quizá tengamos que plantearle a la ART, miren, no es más el 20%, ahora el 30%, o el 25%, o el 32%. Bueno, digo como hallamos la lógica siempre de si el honorario judicial es el 20% del monto conciliado, el administrativo no puede estar dentro del 20%, tiene que ser el 20% y algo más. Y algo más habrá que discutirlo, pero digo, es un ejercicio, se me ocurre mirarlo, porque todas estas cosas empiezan a debatirse y a decidirse hoy. Lo que
que Pablo refiere que no hay antecedente en la Cámara, es cierto, no hay antecedente en la Cámara, porque estamos recién en la etapa de pañales, de biberón, ¿eh? Recién esto tiene, no tiene todavía un año, pongamos, tengamos en cuenta que esto, la vigencia es 3 de mayo, entre hubo 2 o 3 meses de reacomodamiento, empezaron a tramitarse las vías administrativas, a cerrarse, viene la feria y estamos en... Sí, y hay un elemento más que no es menor, que es la inapelabilidad, porque entiendan ustedes que los apremios por el 509 no son apelables por el demandado. Claro. Con lo cual, el único que podría apelar sería el actor. Entonces, la chance de que esto sea recurrible para llegar a una cámara es que el abogado actor pierda el juicio. Exacto. O que esté disconforme con la regulación de honorarios. Con lo cual, el ojo de la aguja se va cerrando cada vez más para que una cámara eventualmente dictamine. Entonces, son todas situaciones realmente complejas donde el pato de la boda creo que terminamos siempre siendo los abogados. Sí, a ver, se me ocurre, vos podés tener una, a ver, vamos estrictamente a hablar de procesal, una identidad subjetiva causal, o sea, si tenés 10 actores y una misma compañía de seguro, vos tranquilamente podrías acumular pretensiones, si quisieras, en vez de meter 10 juicios. Esa opción la tenés para simplificar el trámite, pero tampoco creo que sea algo muy usual que uno tenga 10 rechazos contra una misma compañía. Bueno, no sé, no lo veo muy... ¿Y en caso de dictámenes de imposición médica de cero o rechazados, el abogado de la aseguradora estaría habilitado para hacer lo mismo? O sea, para tener regulación de honorario, con el mismo trámite. A ver, abogado. Claro, primero, el abogado de la aseguradora... Ese es uno. El segundo tema es que el abogado de la aseguradora va a sueldo. O sea, generalmente tiene un... Interviene en la instancia administrativa. Pero está bien, pero digamos, su actuación es tras bambalinas. O sea, no hay condena en costas, por decirlo de... Pero hay nada más para la homologación, que solamente. Pasar sí. No. O sea, no es un litigio técnicamente entendido como conflicto. No, lo hace toda la comisión médica en ese caso. Sí. En el trámite que vos planteaste, digamos, el autónomo, manifestaste que es opcional la intervención de caja forense. Sí. No es una parte, digamos... Sí, lo que ocurre es que a veces los tribunales no nos corren las vistas. No corren las vistas. Ustedes pueden pedir que, en ese caso, yo generalmente siempre lo pido, cuando tengo una cuestión propia, que se corra vista a caja forense. Uh-huh. Digamos, como una forma de tener un coadyuvante o un... En la demanda, sí. Cuando se hace la estimación, al inicio, claro. En el inicio, sí. Necesita que se le corra vista. Claro. Importante. Porque de esa manera tenés también el respaldo de la institución en cuanto a... Exacto. Bueno, sería, me parece que una forma, digamos, prolija de hacer las cosas desde el inicio, porque en definitiva cuando se regulan los honorarios es obligatorio correr... La notificación, exactamente. Es muy importante recordar que la notificación, tengan siempre a mano un modelo de cédula de artículo 24, porque el artículo 24 habla de que es bajo pena de nulidad. Uno tiene que transcribir el artículo 24 bajo pena de nulidad. Si ustedes no lo hicieran, por ahí tienen un dolor de cabeza innecesario. Entonces, cuando vayan a notificarle a la compañía de seguro, háganlo con esa prevención. Bueno, agradecemos entonces la presencia de todos los que están acá, tanto como el doctor Pablo Barceló, que dio una excelente exposición del tema. No muchos hablan de esto y es muy necesario. Le doy paso a Ricardo Brunet para hacer el cierre de la actividad y, bueno, nuevamente agradecemos por la presencia. Bueno, la verdad que ha sido la primera charla de este año, seguramente será la última, pero el año que viene no te va a salvar porque vamos, te tendremos nuevamente. Bueno, el agradecimiento a todos ustedes, por supuesto, con un número muy, muy importante.
dado el ok a esta actividad del Colegio de Abogados. El agradecimiento nuevamente para Pablo, para la gente de la Fundación Lucina. Comentarles simplemente a título de adelanto, después van a tener la publicidad suficiente. Antes de la Feria Chica vamos a tener otras actividades que respectan a cursos o talleres para jóvenes abogados referidos al proceso laboral, y también una actividad de derecho laboral y género. Nos parece también muy importante en este tema de género, que es transversal a todo el derecho. Y también para mayo una actividad referida a la responsabilidad jurídica en materia laboral de los integrantes de las sociedades comerciales. Es decir, son todas actividades que vamos a ir anunciándole en los próximos días. Bueno, muchísimas gracias, y cerramos con Pablo con un fuerte aplauso.